chiquillos! ¡Feliz tarde! Bueno, estamos en nuestro séptimo programa de Saludablemente, comenzando con grandes invitados y en esta ocasión estaremos hablando sobre las charlas motivacionales y la transformación personal. ¿Qué es lo que necesitamos para inspirarnos, para influenciarnos positivamente y para desarrollar de esa manera fuerza, sobre todo en estos tiempos que es tan difícil en Chile y que necesitamos más que nunca tirar para arriba, salir adelante con fuerza, con motivación y con, sobre todo, mucha garra, mucho emprendimiento, mucho empuje. Así que vamos a hablar sobre las charlas motivacionales y tenemos hoy en día un gran invitado, amigo, colega, coach, conferencista y también emprendedor con un espacio maravilloso, colaborativo. Así que los presentamos el día de hoy, mi querido amigo Álvaro Jaque. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Amigos desde los 7 años. Amigos desde los 7 años. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo tengo un espacio que se llama Círculos. Ajá. Junto a mi señora esposa Marcela Keller. La Marcelita. Y bueno, este espacio nació justamente por eso, porque queremos invitar a todas las personas que se dediquen un poco al tema de las capacitaciones, al tema motivacional. Perfecto. Que puedan desarrollar charlas. Y la idea es que nos vengan a conocer y que realmente hagamos alianza, ¿ah? Porque la idea de nosotros no es siempre ganar, sino también abrir el espacio para personas que hoy día quizás no tengan el dinero para realizarlo o de repente la energía, porque nunca se han presentado como frente a un espacio y poder desarrollar su mundo ahí, digamos. Perfecto. Y están todos invitados, la verdad es que esto es para todo. Ahí están las cámaras, Gonzalito. Es para todo. Alvarito. Gonzalito es mi hermano. Ya. Pero sí. Están todos invitados. Están todos invitados. O sea, acá podía hacer capacitaciones, conferencias, yoga, actividades en general. Ya. Y eso. Oye, bueno, vamos a hablar sobre las charlas motivacionales y las capacitaciones, ¿cierto? Que sí. Son como parte de la actividad central que se hace en tu espacio. Y vamos a hablar un poco, porque tú también has hecho cursos de conferencista, yo también he hecho cursos de motivación, de coaching y todo eso. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de lo que son las charlas motivacionales y después también vamos mostrando tu espacio con imágenes, ¿cierto? Y todo. Las charlas motivacionales, ¿qué son y para qué son desde tu punto de vista? Sí, las charlas motivacionales más que nada es para mover a la gente. Ajá. Para inspirarlos, para que realmente logren sus sueños y que no se sientan como atrapados, sino que para que vean que en realidad hay mil fórmulas para seguir adelante con actitud positiva. Y equivocarse también es un gran tesoro. O sea, que se den cuenta también que tanto las frustraciones como el caerse también sirven para levantarse y reinventarse, que es un poco lo que estamos viendo hoy día. Exacto. Que la reinvención es sumamente importante y que las cosas no son coincidencia, por ejemplo. Exacto. O sea, yo creo que por lo que ocurrió este año necesitábamos un Sebastián Piñera para generar lo que se generó. Entonces, no es blanco ni negro, sino que es parte del proceso. Es parte del proceso y maravilloso. O sea, hagamos algo nuevo, construyamos algo nuevo entre todos y sin violencia, por supuesto. Entendamos eso, que es sumamente importante. Claro, o sea, qué bueno lo que dijiste. O sea, como que a veces se necesita, entre comillas, algo malo como para poder llegar a algo bueno. Así. O algo mejor de lo que ya había. Así es. ¿Cierto? Y desde ese punto de vista, claro, tenemos como una visión, una perspectiva más como de transformación de Chile positivamente, más que desde solamente una protesta o solamente una queja, sino que hay un proceso de transformación en el que estamos. Y eso también es súper bueno. Me gustó mucho eso que dijiste de no quedarse como encerrado y poder como salir adelante, poder como moverse, que las charlas motivacionales te ayudan como a moverte, te ayudan como a salir adelante y te ayudan como a inspirarte a mejorar. Y por otro lado también eso me gustó, eso que dijiste, que fíjate que nunca lo he escuchado esto, como de que a veces los fracasos, las caídas son un gran tesoro. ¿Por qué dirías eso, por ejemplo? Bueno, sobre todo por una experiencia personal. Porque yo he fracasado varias veces. Nunca me fue bien en los estudios. Tuve una depresión muy larga. Pero cuando me di cuenta realmente de lo que yo soy capaz de generar, porque los pensamientos son brutales. Exacto. Tanto para bien como para mal. Y cuando yo realmente estuve depresivo, generé muchas cosas negativas.
Pero cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar, de no ser víctima, por ejemplo, uh-huh. empecé a construir cosas muy positivas y que, como te dije anteriormente, no es coincidencia. O sea, todo tiene que ver con nuestros pensamientos, todo tiene que ver con nuestra energía y siendo responsable, manejando esas emociones y esa energía, podemos llegar a lograr grandes objetivos. Y eso es muy bonito lo que dijiste y gracias Álvaro por esa como confesión propia, que es como en el fondo también decir, hay que a veces pasar por el barro y enlodarse para poder literalmente encontrar un camino mejor. A veces como que estamos en un camino y a veces metemos la pata al barro, nos metemos en un barro, pero finalmente al salir de ese barro, el camino que surge es más próspero, es más bonito, es más exitoso, y a veces tenemos que pasar por experiencias difíciles de tener depresiones o bajones. No siempre la vida es bonita, sino que al contrario, siempre es cómo sorteas las experiencias difíciles, las experiencias de fracaso o las experiencias de haber tenido un estado a lo mejor a nivel emocional en desequilibrio, etcétera. Es especialmente cómo podemos como también aprender a sortear eso y tener resiliencia y salir de eso, y de ahí donde más aprendemos, que no es solamente como un entrenamiento, sino que es también como una forma de poder luchar y poder como entregar a nosotros mismos experiencia de vida. Ahora, volviendo a lo de las charlas motivacionales, ahí uno también habla sobre su experiencia de vida con lo bueno y con lo malo, ¿no? Así es. Yo por lo general siempre parto por mi experiencia personal. Ajá. Porque sí lo pasé mal, sí sufrí mucho. Ajá. Pero es porque yo mismo lo generé. O sea, de ahí nace todo, digamos. Y cuando ya de adulto, digamos, soy responsable de mis resultados, fue cuando dije, bueno, basta, y ahora quiero construir algo nuevo. Y muy importante es vivir como desde el presente, desde la hora. Perfecto. Porque cuando yo estoy viviendo el ahora, estoy siendo presente y estoy siendo como responsable de mis palabras, de mis acciones, de mi todo. Exacto. Entonces yo, con base a eso, yo puedo crear y no llevarme, por ejemplo, al pasado, al futuro, porque encontráis dolor, encontráis incertidumbre, como por ejemplo hoy día que estamos viviendo incertidumbre. Entonces enfocarme en el presente, enfocarme en el ahora, y desde ahí construir. Desde ahí más o menos base, en parte un poco siempre mi relato, porque abro canales también. Cuando uno se abre, permite que el otro también se abra. Claro. Y eso para mí es como una herramienta súper importante para poder lograr objetivos, digamos, con los demás participantes, ¿no? Súper bonito eso, como de centrarse en el presente y no generar incertidumbre ni tampoco culpas por el pasado. Exacto. Esos aspectos también. Y por otro lado también abrir posibilidad en el presente, porque en el presente es donde yo tengo la posibilidad de hacer cosas. En el futuro no puedo todavía controlarlo, y también por el pasado puedo aprender de mi pasado, pero no necesariamente tratar de arreglar el pasado, porque ya pasó. Entonces lo que podemos desarrollar es rescatar nuestras experiencias de aprendizaje. Y bueno, yo creo que las charlas motivacionales son como también muy bonitas en el sentido humano, ¿no? Porque uno como que también expresa quién uno realmente es, con lo bueno, con lo malo, con sus aciertos, sus desaciertos, sus experiencias de triunfo, sus experiencias de fracaso. Y desde ahí entonces la otra gente también se siente como interpretada, como también como que se pone como en tu lugar, se siente como protagonista también. Así es, totalmente. Es hermoso. La verdad es que uno también aprende mucho. O sea, hay un correlato, digamos, muy, muy interesante y de un aprendizaje salvaje. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, acá tenemos algunos de los aspectos para qué es lo que nos ayudan las charlas motivacionales. Y bueno, mira, principalmente nos ayudan a salir como del miedo al error, como el miedo a fracasar, sino que al contrario, el fracasar nos involucra como poder aprender de los fracasos y no tener miedo a por ejemplo, a lanzarse, como a arrojarse. ¿Cachai? Por otro lado, nos ayudan a conocer mejor nuestras fortalezas de desempeño, también por otro lado a transformar nuestras debilidades.
también ayudan a elevar el autoestima, porque uno como que de verdad dice, pucha, o sea, si yo logré salir de esto, es porque soy fuerte, o es porque tengo espíritu, o es porque tengo perseverancia. Y eso también es muy bueno para la autoestima, porque te ayuda como a tu superación personal, principalmente. Por otro lado, también nos ayuda a comprender la importancia de nuestra actitud mental. Es decir, qué frases nos decimos, cómo nos hablamos, qué actitud tenemos frente a la vida, pese a las dificultades o pese a lo difícil que pueda estar siendo estos momentos, con los problemas, con los devenires que tiene la vida, y poder adquirir entonces como esta fortaleza para el camino. ¿Qué piensas tú con estos, como estos objetivos que tienen las charlas motivacionales? Absolutamente, o sea, lo que expresa ahí es así. Para mí es perfecto. O sea, cada cosa que tú vives es perfecto, porque te hace crecer, te hace crecer, te hace reinventarte. Y es muy importante que hagamos eso, que nos permitamos reinventarnos. Porque si nos quedamos estancados, repetimos los mismos patrones una y otra vez. Eso. Entonces, como si queremos salir de eso, es como también desde el agradecimiento, es como apareció, está, qué bueno, lo vi, sigo adelante. Exacto. Eso es muy importante. Exacto. Es como un siguiente nivel, siempre buscando un siguiente nivel. Y siempre también desde el agradecimiento. O sea, yo te puedo contar anécdotas, por ejemplo. Dale, a ver. Yo, por ejemplo, cuando era chico, yo para mí era como la oveja negra mi vieja, porque yo tenía mucho conflicto con mi mamá. Ella, un día antes que falleciera, digamos, o un par de días antes, me dijo que su hijo favorito, después de todo lo que vivimos, era yo. mi madre falleció conmigo, siendo que somos cuatro hermanos que nos estábamos turnando, y falleció conmigo. Yo, dos semanas antes que falleciera, alcancé a contarle que iba a ser padre, lo cual para mi mamá fue una gran alegría, porque imagínate, yo tengo ya 41 años, como que ya se me estaba pasando el tren. Y mi hija, que tenía fecha para el 27 de diciembre, que era su semana 40, nació exactamente el mismo día de mi madre. Qué lindo. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque son como un poco los regalos de la vida, cuando uno realmente se permite vivir y transmutar y también darse cuenta que la vida es un regalo, y que todo lo que viviste en tu adolescencia, en tu adultez, etcétera, sirvió para llegar a lo que uno está viviendo ahora. Qué lindo eso, porque es como también, te agradezco mucho que haya un momento lo que tú me estás relatando, porque es como poder aceptar que la vida nos quita y nos da, finalmente, y que por mucho que nuestro ego quiera una cosa, finalmente la vida nos da otras, y de las cuales podemos aprender. ¿Sí? Primero que todo, saludarlos, muchachos. Uy, perdón. Un placer estar con... No, no hay problema. Oye, antes que eso, bienvenido, y como siempre, nuestro querido amigo Gonzalito Wick Prieto en los controles. Muchas gracias. No, un placer, muchachos. Quería opinar algo que señalaba Álvaro. Me sentí plenamente identificado con el tema de tu madre. Lamentablemente, en mi caso, mi mamá tuvo un accidente automovilístico, falleció, pero 3 meses antes del accidente que tuvo mi madre, yo tuve una conversación muy larga y muy tendida, muy seria, en donde mi mamá se desahogó conmigo, siendo que yo no tuve una relación cercana con ella. Y sabes que en lo personal me siento tan aliviado, porque ella dijo que era su hijo regalón, porque nos trató a nuestros hermanos y a mí por X motivo. Y alguien por ahí, no recuerdo quién fue, me señaló algo muy importante: cuando los padres hacen ese tipo de cosas, es porque están preparados a algo más. Así es. Exacto. Qué lindo, chiquillo. Hermoso. Qué lindo, hermoso. De verdad que es muy importante esto que están compartiendo. Y bueno, todos tenemos distintas experiencias difíciles, de todo tipo. A todos nos pasan distintas cosas que a lo mejor no queremos que pasen, pero finalmente son las que muchas veces nos entregan un mar de conocimiento e inspiración para poder lograr muchas cosas que son muy bonitas. Y precisamente el compartir nuestra experiencia de vida y nuestros
momentos más duros, más difíciles, nos humaniza, porque también el otro también tiene momentos duros y también tiene momentos difíciles, y desde ahí entonces podemos salir adelante con cosas que son muy fuertes. Hay gente que está luchando con por ejemplo con el cáncer. De esto le mando un beso a mi querida colega y amiga Ana Rojas, que tú vas a salir de esto y vamos a estar todos apoyándote, así que tranquila, y que yo sé que vamos a seguir estando mucho tiempo juntos, así que tranquila, y que a mucha gente que está saliendo de momentos y de etapas y desafíos duros, que se puede, y todo nos entrega finalmente un aprendizaje de vida muy bonito y muy importante, así que todos podemos tener la capacidad de salir adelante con nuestro espíritu, con nuestra fuerza, con nuestro poder como seres humanos, que los seres humanos le hemos ganado siempre al destino. Los seres humanos siempre hemos sido una raza de animales en superación increíble, que hemos superado mucho más allá de nuestros límites físicos, mentales, etcétera, las cosas. Y bueno, volviendo a esto de las charlas motivacionales también, nos permiten, como estábamos hablando acá también, creer en nuestras capacidades, pues, creer en nuestras capacidades como seres humanos, entender que podemos salir de esa zona de confort, del miedo, de lo que nos atemorice, como romper esa barrera e ir más allá. Y por otro lado también despertar el deseo de comprometerse con quienes realmente somos, que eso es muy importante, entender que somos mucho más que una situación difícil, somos mucho más que un pensamiento negativo, somos mucho más que una depresión, somos mucho más grande que un rompimiento de pareja, somos mucho más grande que un negocio que a lo mejor no le fue bien, somos muchísimo más grande que eso. ¿Qué piensa usted, mi querido Álvaro, de esa idea? No, absolutamente. Yo participo igual en procesos de coaching. Y ajá, siempre, por ejemplo, cuando encuentro a alguien que sea tímido, por ejemplo, y se sienta el último, ajá, lo invito a sentarse adelante. Qué buena. Porque eso mismo hago yo, porque yo también era muy tímido, era muy inseguro. Y yo, para enfrentarme a eso, era como, yo elegía ser el primero. Ya. Porque eso me hacía como estar, como visualizarme, digamos, verme y enfrentarme, tomar el micrófono, ajá, yo mismo empujarme, no que me estén empujando, sino que empujarme a eso, para que justamente romper esas barreras y después como estar más libre y más seguro. Y más suelto también. Más suelto, más relajado. Darse cuenta que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, y eso. Qué rico que hayan cosas nuevas y que aparezcan, y maravilloso, y sigamos. Eso, súper. Así que, bueno, principalmente también es como atreverse a hacer las cosas, no pensarla tanto. Así es. Sino que impulsarse, y en el camino, bueno, si nos caemos, bueno, seguimos aprendiendo. Así que, bueno, hablemos de nuestros mentores, mi querido colega. Nosotros, bueno, nosotros los dos somos coach y los dos conferencistas, y a mí me encanta también dar charlas motivacionales, hacer talleres grupales. Uno aprende muchísimo con las demás personas. Y bueno, pero antes. Sí, antes tenemos. Pregunta. Y bueno, saludos, Gladys Benavides, Nat Ivo y mi querida Pamela. Qué hermosos testimonios. Gran invitado, grande Jorge y Álvaro, ¿viste? Muchas gracias, Pamela. Súper, así que muchas gracias. Y bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar un poco sobre algunos de nuestros mentores, que son como a lo mejor gente que ustedes también pueden seguir y que nos puede ayudar a tener como referente, porque siempre es bueno aprender de esto del coaching y la motivación, aprendiendo de quiénes son buenos referentes también. Sí. Entonces, desde ahí, hablemos un poco de con quién un poco tú hiciste un curso en México y estudiaste, que era Jürgen Klarich, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tenemos ahí por ahí un video, Gonzalito. Por mientras, cuéntanos un poco tu curso, lo que hiciste ahí. Bien, bueno, esto fue el año pasado. Participé con Jürgen Klarich en una sesión que hizo de 3 días, de 30 horas. Ajá. Bien arduo, de conferencista. Y la verdad que fue extraordinario, porque bueno, tú debes saber muy bien que él es una de las personas líderes en lo que es neurociencia. Exacto. Y neuromarketing. El neuromarketing, neuroventa, la verdad que tiene un dominio y una prestancia impresionante, te da muchos tips. Sí, muy bueno. Te da muchos tips. Y él también tiene un récord Guinness de ventas, de departamentos, de terrenos, etcétera. Ya. Yeah. No solamente es con la persona que es como el coach o se dedica a la venta y de propiedades. Y le va muy bien. Y por eso que también yo tengo este tema del círculo, porque también te transmite mucho lo que es el servicio. Claro.
y por ahí también nace un poco mi interés también de abrir este espacio, porque quiero que también otros también sean coach y que se realicen y puedan lograr sus metas. Y generar espacios de colaboratividad, que eso es lo que me gustó de Círculo. El espacio es muy bonito y bueno, si está presidido por ti, por tu mujer, y quien ya con eso tiene una excelente energía, así que yo siempre, cuando apenas nos encontramos nosotros, yo dije, bueno, por algo pasó esto, así que genial. Bueno, yo nada es coincidencia. No son coincidencias. Nada es coincidencia. Es sincronicidad, pues, mi querido. Sincronicidad, energía pura. Amigo y colega. Así que, viste, aquí estamos, pues. Sí, maravilloso. Así que, bueno, Jürgen Klaritz, bueno, esta charla, sí, yo se la recomiendo mucho. Es una charla un poco larga. No es de las más producidas ni de las mejores, como en términos de imagen y todo, pero de las que yo he visto, es una de las mejores, porque te enseña paso a paso los cerebros masculino y femenino y cómo venderle a cada cerebro masculino y femenino. Hay unos consejos ahí muy sencillos y muy buenos, como por ejemplo que los avisos generalmente de los para el hombre tiene que ser una cosa con un espacio en blanco, y generalmente es como el auto y la mina, sí, ¿cachai? Y en cambio en la imagen para venderle a una mujer es como muchas cosas, sí, todas agrupadas y distintas cosas, absolutamente, por esta como visión panorámica. Se lo recomiendo mucho, porque verdad que es muy bueno los consejos que da, el término de la malicia que lo ocupa, que siempre como que si tú quieres vender algo tienes que ponerle malicia. O sea, puedes vender, sí, incluso una ensalada que es súper saludable, pero ponle un poco de mayo y ahí va a tener como mucho mayor aceptación. Eso es súper interesante, porque yo por ejemplo me dediqué a la venta de apartamentos. Ajá. Y dentro de lo, justamente, del hombre y la mujer en cuanto a cliente, ajá, era un mundo totalmente distinto. Exactamente. Porque pues el hombre, por ejemplo, llegaba al departamento, me revisaba el departamento con dos ojeadas. Y listo, era como todo, ¿no? Me gustó el espacio y todo. Después llegaba la mujer, por ejemplo, claro, y muchas veces el cliente estaba interesado, o sea, me quería comprar el departamento. Mira, y llegaba después la señora, porque obviamente es quien toma una decisión. Claro, la decisión. Oye, final. Yeah. Oye, me abría los closets, revisaba la cocina, la logia, el baño, todos los si detalles, tenía o no tenía ventana al baño. Cacha, man. Oye, pero impresionante. O sea, exacto, por ahí más o menos puedes ver más o menos el mundo totalmente distinto que hay. Pero exacto. Espectacular, ¿eh? No, súper bueno. Jürgen Klaritz habla harto de eso. ¿Qué pudiste rescatar tú, así como si nombraras los 3 o 5 tips más importantes de lo que tú aprendiste con Jürgen Klaritz? Bueno, más que nada que, mira, Jürgen Klaritz es como el servicio. Es como hacer siempre algo más. Que tiene que ver también desde el amor. Ya. Por ejemplo, él hablaba con un terreno, por ejemplo. Tú vendes terreno, ¿cierto? Uh-huh. Pero tú puedes vender un terreno baldío o puedes vender un terreno verde. Uh-huh. Y él lo que hacía, que vendía verde. Ya. Porque proyectaba a la gente a ese mundo. O sea, ¿tú dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en un desierto o quieres vivir en un paraíso? Yeah, y él, okay, te vendía el paraíso. Yeah. Entonces, para mí eso es como más o menos los tips más importantes. Yeah. O sea, la preocupación por la persona. Ya. Yeah. El venderte algo íntegro, con, yeah, la verdad. Ya, yeah, ok. Esos son un poco los tips. Como venderte algo íntegro, venderle a la persona, llegar como al cerebro de cada persona, todo eso. Sí. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, podemos también hablar sobre lo que son, bueno, los tipos de motivación, de cómo uno se motiva frente a la vida. Y bueno, existen básicamente la motivación positiva y negativa, y la motivación como desde adentro, desde lo que uno genera, y la motivación como desde lo de afuera, ¿cierto? Entonces también esto nos ayuda a generar motivación. Es decir, si yo tengo un refuerzo positivo, si yo espero como, no sé, ganar, por ejemplo, no sé, que al crear un taller o un curso vaya mucha gente y eso me va a motivar, eso va a ser un refuerzo positivo. El refuerzo negativo va a ser como, no sé, que a lo mejor no voy a ganar mucho dinero,
entonces tengo que salir adelante para llegar a más personas. Y lo intrínseco sería como que a mí me gustaría sentirme bien con esto, y lo extrínseco sería como a lo mejor tener más reconocimiento, tener más como ser más conocido. Entonces también esto de los tipos de motivación también ayudan a precisamente como poder aprender que generalmente una motivación más positiva y más intrínseca, o sea, no tanto esperar complacer a los demás o buscar la aprobación de los demás, ni tampoco buscar evadir algo, sino que al contrario, buscar un refuerzo positivo, un premio, algo que vamos a ganar, y también una motivación interna es lo que finalmente nos va a desarrollar mayor capacidad de motivación y mayor esfuerzo para llegar a algo. Hay otros tipos de motivación también, ¿ah? Sí, o sea, comparto con lo que tú estás diciendo, pero también hay algo súper importante, que por ejemplo, si tú estás haciendo una charla o estás empezando, es súper importante que aunque llegue una persona, o lo que no llegó, o que no hubiese llegado nadie, ajá, la hagas exactamente como si la sala hubiese estado llena. Exacto, eso es muy bueno también. Porque estás creando justamente la experiencia que no tienes. Exacto. Entonces, muy bien. Aunque no haya gente, aunque se vea el programa desolador, tú haz la charla y vas a ver cómo te vas a ir a empezar a empoderar y a crecer en esto. Es decir, como buscar más la motivación intrínseca positiva, que es que aunque a lo mejor no haya tanta gente, a lo mejor como buscar la experiencia que yo voy a desarrollar por haber surtido ese desafío, digamos. Exactamente. Súper, bueno. Otro referente que tuve yo en este caso fue David Cooper Ryder, que fue con quien tuve una experiencia de un curso en lo que es la metodología del coaching en indagación apreciativa, también junto a Miriam Subiriana. David Cooper Ryder, bueno, trabajó en la ONU, fue un gallo, bueno, ahí está David, es un gallo muy pacífico, muy positivo y muy metido en la política, muy metido en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, o sea, él ha tenido que trabajar con gente bien difícil. Entonces, él desarrolló mucho como, claro, desde la psicología positiva, tomó cosas de la PNL, tomó cosas del mindfulness, tomó cosas desde el construccionismo social y desarrolló como su propia metodología que le llamó la indagación apreciativa, que es la búsqueda constante de lo positivo y lo apreciativo tanto en las experiencias como en las personas. Yo recomiendo mucho esta metodología de la indagación apreciativa, así como también lo del neuromarketing con Jürgen Klarich. Son, yo creo que, de referentes muy buenos que los recomiendo mucho en términos de libros, de videos, de charlas, si tú te quieres como motivar y encontrar como buenos referentes. También aprendí mucho con él, así como rescatando lo esencial, que tú no tienes solamente que respetar a las personas, tienes que honrarlas, es decir, darle su importancia, darle como su cabida a su alma dentro del espacio que tú vas a tener, y por sobre todo la búsqueda constante de lo apreciativo, de las fortalezas, de qué es lo que aprendió y de hacia dónde quiere llegar. No centrarse solamente en como, entre comillas, arreglar o mejorar debilidades, sino que experienciar y salir adelante con hacia dónde quieres llegar. La indagación apreciativa o appreciative inquiry, que es en inglés, es como en el fondo poder encontrar el punto de encuentro para que nosotros podamos construir socialmente tu verdad y la mía en una verdad mayor. No que tu verdad es como está mal porque la mía está bien, o la mía está mal porque la tuya está bien. No es como poner a chocar las verdades, sino que es poder construir las dos verdades en una verdad mayor. Y eso es lo que podríamos hacer precisamente en el mundo político y en el mundo social, que lo que necesitamos es poder encontrar esto de encontrar un punto de unión, de equilibrio entre tu verdad y la mía. No tratar de imponerte yo la mía ni tú la tuya, porque va a haber empatía. Es empatía, es construcción social. Lo invito mucho a conocer el construccionismo social y la indagación apreciativa, porque de verdad que ayuda muchísimo. Así que bueno, eso, y bueno, ya repasamos acá lo que son los tipos de motivación. Ahora, bueno, acá hay un ejemplo que es bien como sencillo de entender, es como muy ad hoc a lo que estamos viendo ahora. Exacto, exactamente. Entonces, muy bien, Gonzalito. Entonces, por ejemplo, acá cuando estamos hablando de motivación positiva extrínseca, es como haz esto y obtendrás un bono o obtendrás un premio, y la intrínseca sería, bueno, yo quiero obtener el bono, o yo quiero lograr esto, o quiero hacer este informe, o quiero lograr este
este objetivo. La negativa sería como, escribe este informe o si no estarás despedido. O la intrínseca sería como, realmente no quiero escribir este informe. Entonces, la motivación extrínseca y negativa, que estamos llenos de eso, es como, si no estudias te vas a sacar un rojo, si no estudias una carrera, como que no te va a ir bien laboralmente, y falso. Y si no haces esto, te va a ir mal. Eso, estamos llenos de eso. Entonces, tenemos que desarrollar también motivación positiva. Absolutamente. Y motivación intrínseca. Sí. Bueno, yo estoy fuera de todo eso. Yo también, pues, desde el colegio que ya no, estudié, terminé psicología, chao, fuera. Sí. hay que ser libre y trabajar y dedicarse a lo que uno le guste, la apasiona, y vaya a triunfar, igual que un doctor, igual que un ingeniero. Exacto. Y eso, así que hay que tirar para arriba, ¿no? Exactamente. Oye, así que bueno, vamos a hacer la invitación al espacio Círculos y bueno, también a la charla que vamos a dar ahí, en ese espacio. ¿Podemos ver alguna de las imágenes de tu espacio? Bueno, ahí estamos viendo imágenes de tu espacio Círculos, sí. Que a mí me encanta, es precioso, estuvimos ahí, ¿cierto? Compartiendo, grabando videos. Así es. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, Círculo está en Providencia, está en el barrio Italia, uh-huh. Sumamente inubicado porque estamos cerca de la estación de metro Santa Isabel, estamos cerca de metro Irarrázaval, y bueno, ahí, por ejemplo, en la foto tenemos a los sinvergüenzas, ¿eh? Uh-huh. Ahí tenemos algunas fotos, por ejemplo, el Coffee Break, ahí tenemos la sala como de conferencia, capacitación. Qué bonito. Donde podemos hacer distintos módulos y procesos que el cliente está buscando, ¿eh? Esa es la sala, por ejemplo, para capacitación. Buenísimo. Donde tenemos todo el tipo de equipo, tenemos audiovisual, tenemos absolutamente todo. La pizarra, obviamente. Un lienzo gigante. Es un lienzo gigante, sí. Hasta 150 pulgadas. Imagínate. La gente lo aprecia muchísimo. Ahí tienen las mesas, equipo de sonido, micrófono, con amplificación, todo. Todo. Tenemos micrófono inalámbrico, alámbrico. Tenemos todas las opciones que el cliente está buscando, digamos. Tenemos también, bueno... Todo. Fantástico. Entonces, mira la cámara y haga la invitación para Espacio Círculos para sus futuros y potenciales clientes. Excelente. Bueno, nosotros el día 6 de diciembre también abrimos como una charla motivacional contigo. Eso. Jorge Vamos. Callejas. Ahí, ¿eh? Power. Eso. Jorge Calleja, bueno, excelente profesional, yo lo conozco hace muchísimo tiempo, es una persona que es brillante, realmente brillante, tiene unos conceptos también espectaculares, me encanta escucharte. Gracias, hermano, a mí también, muchísimo. Y sí que, nada, lo único que quiero es que triunfes, que te vaya increíble. Yo también. Y el espacio Círculo, obviamente, están abiertas las puertas para ti. Y el día 14 de diciembre también vamos a tener, aprovechen, que vamos a tener una charla. Charla, siempre se mueve, déjeme revisar. De la empleabilidad. Eso, charla de la empleabilidad. Eso. Charla empleabilidad. Eso. Y el 14, eso es el día 14, entre las 3 y las 6 de la tarde. Es gratuito. Perfecto. ¿Ah? Y tienen que enviar un correo a charlaempleabilidadchile@gmail.com. Son Eso. cupos limitados, ¿ya? Entonces, inscríbanse porque es una charla dictada por gente extraordinaria, o sea, gente profesional y que sabe mucho de esto, así que aprovechen esta oportunidad. Súper, entonces, para terminar mirando la cámara, ¿qué espacios pueden hacerse en tu espacio, en tu empresa? Mirando para allá. Perfecto, mira, lo que podemos hacer son capacitaciones, conferencias, actividades en general, como por ejemplo yoga, pueden hacer en charlas, lo que se imaginen. La verdad es que está abierto para todo tipo de público. Acá nosotros no, obviamente no discriminamos, queremos que todos aprovechen este espacio. Y comuníquense con nosotros, háganlo a través de contacto@circulos.cl, ¿ya? Y le vamos a dar varias sorpresas, porque la primera es que de aquí a diciembre vamos a tener desde las 9 de la mañana hasta las 16, o sea, hasta las 18 horas, vamos a tener abierto el espacio para... son 30 horas, perdón, son 30 horas donde te voy a regalar 10 horas. Ya, ¿ya? O sea, pague 2, lleve 3. Exactamente. Perfecto, exactamente. Ya. Y lo mismo para la tarde, donde ha pasado las 18 horas, me arriendan 15 horas y yo les voy a regalar
en 10. O sea, se paga, perdón, le voy a ganar 5. Perfecto, ya, ok, o sea. Ya, también es un tercio, o sea. Ya, eso, ya, o sea, hay una promoción de aquí a diciembre de un tercio de descuento en la cantidad de horas para hacer capacitaciones, sí, actividades lúdicas, coaching, charlas motivacionales, talleres, pueden hacer talleres de mindfulness también, yoga, etcétera. Teatro también, tuviste con los Sinvergüenzas, sí, ¿cierto? Estos actores muy buenos. Sí, ahora ellos estrenan en el 2020. Ya. Y sí que aprovechen también porque es un espacio muy, muy agradable para todo el mundo. Súper bien. Y vamos a estar ahí también, Gonzalito, no sé si puedes ver en mi Instagram la foto de la charla motivacional que vamos a dar el 7 de diciembre, para cerrar este bloque, vamos a dar la charla el 7 de diciembre, chiquillos, de 7 a 9 de la noche, con un coffee break, vamos a hacer actividades lúdicas, ejercicios dinámicos, cómo vencer tus miedos, cómo fortalecer tus habilidades, cómo desarrollar fuerza de vida, salir de tus límites, exceder tus propias expectativas y perspectivas. Eso, ahí está la charla motivacional. Estamos, quien mencione el programa saludablemente, tiene un 2x1, es decir, paga uno y van dos, así que cómo levantarse con fuerza en tiempos difíciles en Chile. Vamos a estar de 7 a 9 ahí en tu espacio, Círculo Maravilloso. Así que están todos invitados. Están todos invitados. Están todos invitados, va a estar buenísimo. Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a hablar de nuestras experiencias de vida, las más potentes, cómo hemos salido de ellas, cómo desarrollar fortalezas y cómo encontrar entonces el camino para salir adelante con lo que tú necesites a nivel tanto personal como laboral. Así que, bueno, pues, estimados, ha sido pero un increíble momento contigo. Espero que se repita, quiero tenerte acá de nuevo. Igualmente. Quiero que te vaya bien, quiero que me vaya bien, quiero que nos vaya bien a todos. Así que despídase y sí, anótense con la charla de Jorge Calleja, porque los cupos son limitados. Eso. Así que por favor empiecen a anotarse, porque aprovechen obviamente la oportunidad de hacer 2x1. Entonces, exacto, está muy buena la promoción y anótense porque los cupos son limitados. Ya, oye, y vayan al espacio Círculo, no se le olvide, está buenísimo, está bello, está hermoso y está baratísimo. Felipe Samuel, excelente programa. Y gracias, Álvaro, por compartir tu experiencia e inspirar. Maravilloso, ¿viste? Gracias, Filipín, amigazo. Eso, ¿viste? Sí, claro, todo bien, muchas gracias. Así que eso se trata, inspirar e influir positivamente en las personas. Nos vemos en el próximo bloque, chiquillos, y nos despedimos de nuestro gran amigo Álvaro. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido al segundo bloque, capítulo 7, saludablemente. Bueno, estamos acá con mi querida amiga y astróloga profesionalísima, Juliana. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Juliana? Excelente, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para llegar a tu programa. De verdad, muy feliz de compartir mis conocimientos contigo y con todos los que están en audiencia. Fantástico. Bueno, feliz por Juliana de tenerte. Ojalá que no sea la primera y la última, sino que puedas venir de nuevo varias veces. Y bueno, vamos a hablar, para continuar un poco con el tema anterior, a la transformación personal. En este bloque vamos a hablar de cómo transformar nuestra persona, nuestro ser, de forma positiva, a través de varias herramientas que tenemos. Tú, Juliana, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, el primer elemento que tenemos que desarrollar para tener una transformación personal positiva? El pensamiento, la mente, la actitud positiva. El pensamiento, la mente. Somos lo que pensamos, y si cambiamos nuestro pensamiento podemos cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ajá. Es importantísimo que mantengamos una actitud alejada de la victimización, desde las tragedias. Eso. Pensar que siempre somos capaces, que en nosotros habita todo aquello que es necesario para evolucionar, para transformarnos y para lograr todos los objetivos que queremos. Muy bien, la actitud protagonista, ¿cierto? No la actitud victimizadora, ¿cierto? No somos víctimas, somos resilientes de nuestras experiencias difíciles, y desde ahí entonces podemos desarrollar fortalezas para salir adelante. Bueno, yo creo que también un aspecto importantísimo que tiene que ver con los pensamientos es también el liderazgo, ¿cierto? El liderazgo es lo que nos ayuda también a tener precisamente esta actitud de salir adelante versus como ser como un una especie como de observador, sino que ser como un líder, ser como una persona que influye hacia dónde queremos llegar. ¿Qué piensas tú de esto del liderazgo? Fíjate, pienso que para poder liderar a otros y para poder vernos como un líder, tenemos que aprender a gobernarnos, y aprender a gobernarnos es hacernos cargo de nosotros, de nuestros procesos, con responsabilidad, uh-huh, con amor y con compasión hacia nosotros mismos. Uh-huh. Si tu compasión no te incluye a ti, está incompleta. Claro. Cuando nos vemos, no desde que soy víctima, de que tengo mala suerte, sino me veo con compasión, entendiendo que cada proceso me ayuda a evolucionar y a crecer, puedo liderarme y, por supuesto, ser una inspiración para otros. Exacto. Hay una diferencia entre jefe y líder. Exacto. El jefe es el que manda, el que gobierna, pero el líder es el que inspira desde su posición, se permite transformarse a sí mismo y crea un camino para que otros también lo puedan seguir y para que crezcan en el equipo junto a él. Exacto. Así que el liderazgo para mí es crecer y ayudar a otros a que también crezcan contigo. Fantástico, muy bien. Y bueno, vamos a hablar acá un poquito con los tipos de liderazgo, precisamente, porque hay varios tipos de liderazgo. Bueno, está el liderazgo autoritario, que es quien finalmente como que impone las cosas, como que las impone a su manera, las va como no toma tanto en cuenta la visión de los otros, sino que más bien impone su posición. Lamentablemente este liderazgo no ayuda mucho en general, pero sí en momentos de crisis hay veces en que alguien tiene que tomar el timón y decir vamos para allá, porque muchas veces la urgencia así lo amerita. El liderazgo que yo diría que también es muy bueno es el orientativo, que es el que tú das el ejemplo, das como un poco la guía, la orientación hacia dónde tenemos que ir, y desde ahí entonces tú orientas, ¿ya? También está el liderazgo democrático, que diría que es el más importante, que es incluir las voces, escuchar lo que los demás quieren, escuchar las demandas de los otros y aunar esas voces en una sola dirección. Estoy de acuerdo, sin embargo me gustaría hablar más de un liderazgo ejemplar, inspirador. Exacto. Me inspiras a crecer, me motivas a crecer. Y el autoritario, que yo sí difiero un poco del autoritario, porque pienso que no es lo mismo forzar a que las cosas fluyan. Exacto. Y a que todos puedan caminar juntos de una manera cooperativa. Exacto. Unidos somos más fuertes. Exactamente. El liderazgo ejemplar. A mí también me parece que es muy importante el liderazgo ejemplar, porque tú tienes que también como esforzarte y disciplinarte por dar el ejemplo, no ser como solamente alguien que dicta y da órdenes, sino que tú ejemplificar a través de cómo lo puedes lograr, cómo puedes hacer algo. A ver, mira, yo te voy a mostrar cómo se hace, etcétera. Bueno, está también el liderazgo afiliativo, que es el que busca aunar personas, buscar el grupo, buscar como la sociedad, es como querer juntar las personas y juntar en esa afiliación el equipo y las personas que van a finalmente hacer que las cosas pasen. Y bueno, también está el liderazgo formativo, que es quien entrega como las herramientas técnicas,
precisamente para que el otro se vaya formando y desarrollando. Así que esos son los tipos de liderazgo, y el liderazgo yo creo que es un aspecto fundamental en la transformación personal. Pero también, bueno, influye un poco, Juliana, y aquí quiero como un poco que conversemos un poco esto, cuando las personas no están en esta línea, cuando las personas empiezan a ser gobernados por sus pensamientos negativos, o cuando empiezan a desarrollar pensamientos negativos, empiezan a desarrollar una energía negativa, es cuando empieza a formarse algo que a mí me llamó poderosamente la atención y que tiene mucho que ver con un aspecto como más bien energético, que vamos desarrollando una energía que lamentablemente aparte que nos va como gobernando, ¿ya? Y muchas veces esa energía tiene un nombre, que es como una especie de, como de energía que se va como haciendo aparte de nuestro campo astral, de nuestro campo energético, y se empieza a alejar de nosotros y finalmente empieza a tomar posesión de nuestros pensamientos, de nuestra salud, de nuestra mentalidad, nuestra actitud, que se llama egregor. Que por ahí podemos buscar quizá algo, Gonzalito, de egregor, imágenes, videos, lo que tú quieras. ¿Has escuchado esto del egregor? No, fíjate que ayer te comentaba que no lo había escuchado. Yo pienso que no debería haber nada que nos gobierne. Nosotros debemos gobernarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Hay que aprender a identificar cuáles son las emociones que nos sabotean. Siempre nuestro principal obstáculo y pared para avanzar vamos a ser nosotros mismos. Una emoción, un pensamiento disonante, un sentimiento que quizás no podemos dominar solos. Es allí identificar, aprender a identificar cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos que alguien nos ayude a salir de allí. Hay situaciones, hay momentos en los cuales solos no podemos avanzar. Solos no podemos encontrar la razón, el origen de aquello que definitivamente nos estanca, nos limita, nos corta las alas. Eso. Y tenemos que aprender a pedir ayuda. Exactamente. Y bueno, esto del egregor precisamente necesita muchas veces ayuda profesional o ayuda extra. Mira, les voy a explicar como básicamente, como muy sencillo, lo que es el egregor. Uno tiene una especie como de... Tiene el cuerpo físico, ¿cierto? Estamos claros. Pero obviamente hay mucho más allá. Tenemos un cuerpo también emocional. Tenemos un cuerpo emocional que está como un poco más afuera de nuestro cuerpo físico, que es como una energía. Después tenemos sobre eso un cuerpo mental, que es precisamente nuestro conjunto de pensamientos, actitudes, percepciones, razonamientos. Y todo eso está encapsulado en una cosa más grande, que es el aura, que es precisamente nuestro campo energético, que es algo bastante más grande. ¿Sabías? Me imagino que eso, tú sabes, sí, eso. Sí, por supuesto. Recuerda que nosotros tenemos una vibración. Exacto. Y por supuesto esa es la que se extiende a nuestro campo áurico. ¿Cuál es la vibración con la que deseas conectarte? ¿Cuál Exacto. es la conexión con la que deseas que a través de la cual deseas que los demás se conecten contigo? Porque siempre vamos a traer en base a eso, a lo que nos estamos vibrando energéticamente, en base a aquello con lo que se está conectando nuestra alma de manera consciente e inconsciente también. Exacto. Realmente es así. Así que la mejor manera de limpiar y sanar nuestras energías, primero que nada, es reconociéndonos como almas que pueden fracasar, que Eso. si no estás fracasando es porque no estás haciendo nada. Una persona que no comete un error es simplemente una persona que no ha permitido arriesgarse, Claro. no se ha permitido arriesgarse en ningún aspecto de su vida. También es importante entender que para yo sanar y limpiar mis energías tengo que aprender a perdonarme, a perdonar al otro. El perdón es una limpieza áurica automática. Exacto. Cuando nosotros perdonamos, sanamos y nos quitamos un peso que no es necesario cargar. Y perdonarnos a nosotros mismos. Obvio. También, nuestras cosas. Bueno, como te seguía explicando, muy importante lo que tú dices, Juliana, y el egregor, bueno, te voy a explicar. Entonces, como está este campo energético y este campo vibracional, empieza, si yo por ejemplo empiezo a pensar de forma obsesiva, ponte tú, pongámosle, volver con una ex, ponte tú, volver con un ex, por ejemplo. No, dices tú. Ya, o por ejemplo, pensar negativo sobre alguien a lo mejor con la que tuviste un problema. O empiezas a pensar y tratarte mal a ti mismo. Tú, es como que tú estás en este campo, ¿ya? Energético, y tú empiezas a tener como una cosa que empieza a salir de este campo energético, ¿ya? Que son tus pensamientos negativos, o que son como a lo mejor emociones negativas. Y esa finalmente, cuando empieza ya a alimentarse, a hacerse como algo cada vez más fuerte, sale como si fuera una cápsula de tu campo energético y de tu aura, y se transforma en algo externo. Y ese algo externo podríamos llamar depresión, trastornos psicológicos, obsesión, muchas cosas. Y eso finalmente, que sale de tu campo energético, te empieza a mandar y a gobernar cosas a ti de vuelta.
Y ese es el egregor. Es como esta cápsula negativa, tóxica, que sale de ti, que tú mismo la creaste, como decía Álvaro recién en el primer bloque, que tú mismo la creaste con tus pensamientos negativos, con no perdonar, con tu obsesión, con lo que sea, y que tú final, o vicio, puede ser un vicio también, y tú creaste eso y sale de tu campo energético, se transforma en una cápsula que está ahí dando vuelta, se conecta con una fuente que se llama campo unificado, y en ese campo unificado salen cosas negativas porque tú alimentaste esa energía, incluso salen hasta espíritus o entes negativos que se alimentan de este egregor, y ese egregor entonces te empieza a gobernar a ti, te empieza a generar una depresión o un estado de salud de dificultoso, enfermedad, etcétera. Es una cosa energética que finalmente se va devolviendo. Entonces es súper importante entender este concepto de que no solamente hay un plano, digamos, de pensamientos, de psicología, de emociones, sino que también hay un tema energético, un tema vibracional, que si tú vas alimentando tanto esto que deja de sale de ti y se empieza a devolver y te empieza como a literalmente debilitar. Entonces es súper importante el trabajo de no desarrollar, no alimentar estos egregores o estos como entes negativos que son energías negativas, sino que poder transformar esto a través de el pensamiento y las emociones positivas y poder gestionar, poder crear pensamientos positivos, digo, emociones positivas y vivencias positivas. No existe nada en nuestra vida creado por otros, para nosotros. Todo lo que se manifiesta y todo lo que vivimos y experimentamos es creado por nosotros mismos. No, nunca podemos decir que es la mala suerte, que el otro me hizo, que la brujería. De hecho, a mi consulta siempre llegan personas preguntando que si yo hago algún tipo de amarres o que si yo puedo hacer un contrahechizo. Realmente la astrología es algo científico. Soy astrólogo, hago cartas natales, astronomía, con matemáticas. Así que no hago ningún tipo, no creo tampoco en la brujería. La brujería es mi propia energía, mi poder mental. Muy bien. Mi poder creador, esa es la magia que todos como seres únicos, maravillosos, irrepetibles, creamos y tenemos. Y decidimos por conciencia propia si es positiva o si es negativa. La magia positiva es cuando yo me conecto saludablemente con lo que soy, con todos mis potenciales. Reconozco que en mí existe un ser que tiene todas las habilidades, bondades del universo para poder ser próspero, exitoso, feliz, plenamente, en pareja, sin ella, profesional, económica, en familia, de que tengo todo para alcanzarlo. Y también está la parte negativa que yo también creo, que no es culpa de un externo, ni del clima, ni de las brujerías o aquellas cosas que los demás me hacen, sino que todo es la atracción de mi propia vibración. Exacto, todo es la atracción de mi propia vibración. Yo creo mi realidad, yo creo mi futuro. Sí, así es. Y bueno, cuéntanos un poco cómo la astrología, tú eres astrólogo profesional que has estudiado seriamente esto, cuéntanos de qué se trata la astrología y cómo nos puede ayudar en nuestra transformación personal de forma positiva. Es una gran y maravillosa herramienta transformadora y de autoconocimiento. La astrología es la madre de todas las ciencias, como dicen por allí. Sin embargo, no voy a ser un poco ególatra con esto, no, nada que ver en lo absoluto. La astrología es una pseudociencia que nos permite observar las posiciones planetarias, nos permite observar la influencia de los planetas en nosotros, cómo puede influir no solamente el signo solar, porque generalmente es lo que más conocemos, soy Virgo, Tauro, Leo, sino también qué otros planetas tengo en mi carta natal y cómo puedo conocerme y conocer mis talentos, mis dones y por supuesto también los bloqueos. Nadie es perfecto, venimos como almas a trabajar una misión, una prueba que nos va a ayudar a evolucionar y ayudar a otros también a hacerlo. Y por supuesto en la carta astral y a través de la astrología podemos conocer todo eso. Nos ayuda a evolucionar en todos los aspectos que queramos, ya que podemos utilizar la astrología como nosotros, cuando hablamos únicamente de la carta natal de una persona, también podemos utilizar la astrología para observar las compatibilidades. Obviamente, nada más creen muchas personas, hay mucha ignorancia al respecto, creen que únicamente existe la compatibilidad de pareja o que únicamente podemos hacerla a través de una compatibilidad con el ser amado, pero realmente podemos hacer compatibilidad con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros socios. De hecho, se utiliza mucho para compatibilidad empresarial, en lo que es la astrología empresarial. Uh-huh. Tenemos la astrología médica, astrología kármica, astrología psicológica, que es mi especialidad, donde podemos observar un poco más allá en la psique de la persona a través de su carta astral y entender qué es aquello de lo que está hecho y su configuración energética. Podemos utilizar la astrología no solamente para emprender, incluso. De hecho, yo ahorita estoy trabajando mucho con astrología y emprendimiento, tomando en cuenta que estamos aquí
para cumplir nuestros sueños, no los sueños de otros. Hay gente que dice, pero es que no todos nacimos para ser emprendedores, todos nacemos con un don único y por supuesto con un don de servicio que también podemos ayudar a utilizar, que podemos utilizar para ayudar a los otros. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué linda pseudociencia, como dices tú, pero quizás en la parte pseudo también hay mucha magia y eso también es bastante interesante. Sí. Y bueno, qué bonito como ayudar a entender que la astrología no es solamente como para ver compatibilidad de pareja, sino que también es para ver compatibilidad y relaciones de familia, de socios, de emprendimiento, de equipos colaborativos, me imagino también. Y ahí yo encuentro súper interesante como tu labor, de que no quede como, porque nosotros en Chile tenemos como mucho como el concepto de la astrología, no sé Gonzalo si tú estás de acuerdo, pero como el concepto de la astrología en Chile siempre lo hemos visto como para ver el tema pareja nomás, o como el horóscopo, pero no lo hemos visto como una profundización más allá, como para ver por ejemplo temas de emprendimiento o de trabajo. Analizar la carta astral de una empresa, por ejemplo, cómo saber en qué momento puedo registrar mi empresa. Ajá. Cómo saber en qué momento o a través de qué talentos puedo yo contratar personal. Ajá. En la astrología de recursos humanos podemos ver de varias personas que están postulando cuál es el que más se adapta al cargo que tú estás requiriendo. Lo que pasa es que los chilenos somos muy dependientes del afecto, como que necesitamos que nos regaloneen, que nos estimulen, y somos a rasgos generales, y creo que ustedes mejor que nadie los pueden decir porque son psicólogos, son astrólogos, tienen conocimiento al respecto. El chileno se frustra fácilmente cuando fracasa una relación amorosa o también de amistad. Eso es lo que nos pasa. Y se frustra también incluso cuando emprende y las cosas no funcionan. Queremos todo rápido. Todo muy rápido. Tienen un nivel de ansiedad bastante elevado. Sí. Eso es verdad. Poca tolerancia a la frustración y ciertas dependencias a que todo fluya en perfecto orden divino. Realmente, eso, eso es lo que todos estamos buscando, ¿no? Pero recuerden que también hay unos obstáculos que tenemos que sortear para que de verdad exista el orden divino. Eso, muy bien. Oye, qué bonito eso, el perfecto orden divino, claro. Bueno, claro, uno como ser humano tiene que entender que hay jerarquías naturales que no dependen de uno, sino que uno puede tratar de cómo hacer que las cosas pasen, pero también entendiendo lo que está pasando. Bueno, en términos de energéticos, de lo que está pasando en Chile, ¿cómo ves la energía que va a pasar en Chile quizás en los próximos meses según la astrología? ¿Cómo lo verías tú? A ver, cuéntanos un poco. Sí, ¿te metí en aprietos? Más o menos, un poco, pero eso me gusta, ¿viste? Pero bien. El reto, el desafío. Está bien, me encantan los desafíos. Ya, a ver. Realmente sabemos que la naturaleza de Chile es capricorniana. Ya. También tiene su naturaleza acuariana del 12 de febrero y del 1 de enero. Entonces, Saturno está ahorita en Capricornio y, por supuesto, ejerce allí un poco de presión. Allí también está Plutón, que estremece y transforma. Realmente estamos atravesando por un proceso de transformación. Y adicional a esto, pienso que todo se puede calmar hacia enero, ya que Urano, el regente de Acuario, está retrogradando en estos momentos en una zona que no es de su confort, porque está en Tauro. Y okay. Tauro y Urano no se llevan bien. Así que a partir del 6 de enero, que Urano ya deje de retrogradar, vamos a venir un poco más de armonía. Sin embargo, ya desde diciembre se puede empezar a sentir esto, ya que Júpiter llega a Capricornio y estabiliza las energías de esta vibración. Ya es la rectitud, el justo en el signo del deber ser, no solamente acá, sino en muchas cosas, en muchos países del mundo también vamos a observar que se hace justicia, ¿no? Muy bien, o sea, estaríamos entrando a partir de diciembre en una zona de estabilización, de entrar en lo que es justo, lo que corresponde, lo que es correcto. El orden es necesario. El orden. La paz. Y también a partir del 6 de enero, entonces ya empezaríamos a ver más resultados. A más resultados. Ya con Urano, el regente de Acuario, sorteándose a nivel directo, ya estando directo, por supuesto, vamos a empezar a ver cambios. Y con un poco más de reactivación, por ejemplo, en las pymes, en la parte económica. Sí, porque precisamente Tauro es un signo de dinero, es un signo de empresa, Urano es innovación. Terrenal, vamos a ver, trabajo, fuerza. Sí, exacto. Fuego, recursos económicos. Fuego, se ve, etcétera. Incluso la manifestación de los recursos también a nivel social. Es decir, se ve que hay como que se sueltan más recursos para que la comunidad y la sociedad se beneficie.
Fantástico, mi querida Juliana. Eres bienvenida cuantas veces quieras. Queremos que sigas participando. Será bueno, nosotros nos conocimos en Estilo Chic, así que saludo también al programa Estilo Chic de Vive TV en BTR, de la cual nos encontramos y se genera gente muy buena onda. Saludo a la Anita, al Monacita, a la Poleta, a todos los chiquillos ahí. Y bueno, para finalizar, también aprender de que podemos desarrollar una actitud y una mente positiva a través de las afirmaciones positivas, a través de crear afirmaciones positivas, y con esto podemos como traer buena energía, atraer también a personas que nos traigan buena energía, buenas cosas, y desde estas afirmaciones positivas generar cambio. ¿Viste? Ahí estamos en Estilo Chic, sí. con la Juliana. Y ¿cómo se llama? Desde estas afirmaciones positivas vamos construyendo una energía positiva, atracción de cosas buenas, de gente que nos ayude, principalmente en todo eso. Así que bueno, estamos finalizando el programa. Ha sido un programa muy agradable, muy rico. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido hoy día? Maravillosamente, en familia, gracias. Qué bueno. Gracias a ti, a Álvaro, a Gonzalo, a todos por la bienvenida. De verdad, muchas gracias. Me encantaría estar acá de nuevo. Feliz, pues. Así que bueno, podemos, no sé si ir al afiche para finalizar con la invitación a la charla para que vayan. Recuerden, para finalizar el programa, este sábado 7 de diciembre estaremos con la charla motivacional Cómo levantarse con fuerza en tiempos de crisis. Va a estar nuestra amiga Juliana, va a estar Alvarito, van a haber muchos amigos, va a haber mucha gente buena onda, va a haber mucha gente de buena vibra, de gente positiva, va a haber gente que va a entregarnos su experiencia de vida y ayudarnos a salir adelante, y vamos a desarrollar una metodología para, de forma concreta, de forma consciente, de forma entretenida, poder cambiar esta actitud, poder salir adelante, poder levantarnos con fuerza, poder transformar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros miedos en verdaderas fortalezas de cambio y verdaderas habilidades para la vida. Así que no se lo pierdan, estamos con un 2x1 mencionando el programa Saludablemente. Hay varios cupos, como ven, hay varias sillas todavía, hay muchas, pues se pueden inscribir hasta 50 personas en esta charla, así que no hay problema de cupo, así que vayan, vamos a estar todos con una energía muy rica, va a haber un coffee break, va a haber espacios lúdicos, vamos a hacer juegos, vamos a hacer conversaciones generativas, positivas, vamos a desarrollar metodologías desde la indagación apreciativa, el coaching, el construccionismo social, la práctica de mindfulness, la psicología positiva. Andrea Vizcarra, Juliana la mejor, saludos de Estados Unidos, ¿viste? Y saludos también. Gracias, Andrea. Eso, y saludos también a Gonzalo Concha, Iván Muñoz y a todos los que se están uniendo y que después van a ver este programa en YouTube. Así que, y también en Facebook, en las comparticiones de grupo. Así que bueno, nos despedimos y les mando un gran abrazo a todos. Con Juliana estaremos también conversando en un próximo programa también sobre las relaciones de pareja y las compatibilidades, ¿cierto? Maravilloso, no podemos dejar de hablar de ese tema. Ese tema es tan solicitado. Tenemos que hablarlo porque es muy solicitado y dentro de este espacio podemos hacerlo. Así que un abrazo a todos, un besito, los espero en la charla, no se lo pierdan y que estén todos muy bien. Un abrazo, chao, chao.